Hispasonic. Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a en una entrega de Conectados en Hispasonic. Que en esta ocasión, pues bueno, tenemos la suerte de contar de nuevo con, con el buen amigo Luis del Toro. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Julio? Por fin nos vemos. Estamos. <laughs> La última vez fueron conectados, ¿no? Sí. En Zoom y ahora ya por sí. fin nos vemos en persona. Bueno, bienvenido a la ciudad Condal, ¿eh? te da un placer eh, recibirte. Hay que decir que hoy nos encontramos, nos ha facilitado justamente esta instalación el equipo de UCO dentro de, de Bridge 48, de las instalaciones de Bridge 48, y nos encontramos justamente en su estudio Dolby Atmos, donde vamos a hablar con todo un especialista en la materia, ¿no? Sí, sí, ahora... Llevo una época, una temporada muy grande de Dolby Atmos, ¿no? Como, como tú bien sabes. Sí, la verdad es que, joder, ha sido un... Para mí, bueno, para mí ha sido un gustazo, porque Dolby... O sea, todos los formatos de Dolby, como sabes, los conocía, empecé en el mundo de, de las bandas sonoras, empecé en el mundo del 5.1, después los live de conciertos, de directos, de bandas de rock, de vetusta de, de Igmael Serrano, etcétera, y después ya salté a, a Dolby Atmos Music, ¿no? Eh, como una familia dentro del Dolby Atmos y... Y, 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 y bueno, en fin, la verdad que joder, ha muchísimo trabajo en Dolby Atmos Music y bueno, y también hay un momento también de formación, de aprender de, de, de cómo funciona eso del Dolby Atmos en, en el apartado de Music, ¿no? Claro, eh, bueno, justamente es un, uno de los puntos que quería tratar contigo, es en qué momento nos encontramos, ¿no? Porque justamente tal y como comentas, Dolby Atmos, el formato Dolby Atmos, eh, pasa por varias, por varias fases, ¿no? actualmente yo lo que veo es que incluso que para mí es algo que creo que era de cajón se está empezando a crear contenido musical ya directamente pensado en el formato de olvidados claro porque entiendo que en muchas ocasiones lo que te has encontrado es un trabajo hecho en estéreo que de alguna manera has tenido que sí no a veces a, a ver la mayoría de los casos o sea por, por hablar claro la mayoría de los casos es a partir de stems eso es, es como, no sé, te diría que los, me estoy inventando la cifra, pero el 70%, 75% de las mezclas que hago en Atmos vienen de los stems. Hablamos de stems como los conocemos los viejos, quiere decir <laughs> grupos o pistas individuales. No, a ver, dentro del mundo de los stems están los muy bien hechos, es el que está muy separadito. Es decir, ejemplo, cuando vamos a imaginar un tema muy sencillo de batería, voz, guitarras, teclados y bajo. Vale, muy sencillo. Bien, yo, a mí el ideal, el escenario ideal es que me manden la batería muy separada. Me gustaría estén eh, de bombo, porque a lo mejor han usado tres micros de bombo y un sample. Pues todos juntos. Bombo, estén de caja, extend overhead, estén de, to de toms. Eso es lo que yo pido, pero claro, muchas veces me dicen, perdona, esto es un montón de trabajo. No, o sí, o sea, va dependiendo. Eh, lo mismo con las guitarras, joder, no me mande las guitarras todas juntas, claro claro, guitarras solistas separadas, guitarras rítmicas, y a lo mejor unas guitarras que entran en el estribillo, un power chorus así muy en el uno, pues si me las puedes dejar hasta separadas, mejor, porque ya puede ser un átmos muy chulo. Claro, ese es el, stem, el escenario ideal, solo se estén muy separados y el escenario no ideal, el que, mucha, el que a veces me encuentro, porque que, las cosas como son, es que está todo muy junto. Claro, y ahí ya me vuelvo loco para intentar separar cosas o moverlas, o, o a lo mejor si es, es una guitarra que a lo mejor eh, la estrofa tiene, solo tiene una guitarra, y después entran muchos, pues a lo mejor muevo los objetos para intentar que parezca que ha pasado algo. Así. Es decir, no, sé, no es lo ideal, la verdad es que estamos en ese momento de que como no se piensa en el ambos eh, cuando se está haciendo la mezcla estéreo o la producción desde el principio, pues después cuando llega el momento de ambos pues toca hacer un poquito de, de, de trabajo, ¿no? de intentar levantarlo. Pero lo ideal sería pensarlo desde el principio, y muchas veces lo que ocurre es que hago mezclas de, 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 con todos los pistas originales. Pues, claro, es una gozada. Cuando ya lo haces así, puedes repartir mucho mejor el campo. Claro. Justamente una pregunta que, que se hace en muchos hispasónicos también. Eh, estabas comentando lo normal, ¿no? Lo que nos encontramos, por lo más general, es una producción que está pensada, o sea, está concebida directamente en un formato estéreo, está mezclada en un formato estéreo, sí. o inicialmente está mezclada en un formato estéreo y luego se pasa a Almos. Sí. Entonces, en tu trabajo... ¿Cómo consigues o cómo se puede conseguir que haya una correlación entre el producto en estéreo y el producto en formato de Atmos? Porque luego, evidentemente, el formato de Atmos también tiene distintas posibilidades de escucha. Pues esa muy buena pregunta, porque <laughs> a, a, voy a intentar que se me entienda lo mejor posible. Eh, hay como un proceso de, entre comillas, masterización, que no es del todo masterización, es decir, lo, lo voy a intentar explicar. Bien, imagínate que tú me das una serie de pistas. Me dices, mira, esto yo ya lo mezclo en estéreo y aquí están las pistas. Vale, y esas pistas a lo mejor las envío a lo que serían auxiliares o buses, ¿no? Pues eh, la batería, o sea, hago una serie de, como de envíos. Y en esos envíos, o incluso en las propias pistas, hago como una pequeña cadena, separo lo que es la cualización individual de la pista de la, de la eh, Pro Tools. Si la gente lo ve, o imagínense en Nuendo. Tienes como cinco insertos y cinco insertos. Pues los de arriba son para mezcla y los de abajo son de mastering. Entonces, yo, esto en uno de los vídeos que, que hice con Adrián Tucker de Dolby está explicado, pero bueno, lo explico aquí como más rápido. Entonces, intento de alguna manera darle un pequeño color que, que te recuerde a la versión de, de estéreo, de ya masterizada incluso. Porque, por ejemplo, Tú, tú en Urban nadie ha escuchado un tema de Urban famoso que el bombo no esté limitando, clipeando. Eso es así, la estética del Urban tiene bombos que están comprimidos por un limitador y por un clipper. Entonces, eh, yo si el bombo me lo dan tal cual lo hicieron y en, sin la fase de mastering, pues es que suena distinto. No suena, no suena recortado, suena más grande, a lo mejor incluso suena eh, un poquito más, más blando. Entonces necesitas como esa dureza que es el, también se la ha dado la cadena de mastering que también la empezó el propio ingeniero que estaba mezclando y entonces claro, yo mmm, joder, es que comparo la versión estéreo contra mi versión de 7.1.4, incluso el Dolby Atmos Render, que es el software que controla todo yo le puedo apretar el botón a 2.0 y puedo chequear ese 2.0 que te da el Dolby Atmos contra sí. la original, y, y es un re-render buenísimo, es como para, los, para que todo el mundo lo entienda, un down mix suma todos los objetos que están flotando y te da un 2.0. Yo lo comparo y si veo que no hay coherencia, pues la busco. Bueno. Porque, porque, claro, al final la gente... Es como... Yo, yo me acuerdo cuando estaba haciendo Daytana, eh, el Mon Remix, que es un tema cuando yo lo mezclé, en Dolby Atmos tenía 300 millones de visitas. O sea, o sea, tenía 300 millones de reproducciones. Que me había pasado la discográfica a la lista. Y claro, la gente lo tiene concebido de una manera. Yo no puedo llegar y, y de repente cambiarlo. Entonces, el... Le hice como un pequeño mastering en cadenas, o sea, enlazando todos los, los, los stems, para conseguir un poco esa estética. Y después, a partir de ahí, pues hago todo mi reparto, lo trabajo nada, como, como lo siento, como reparto 7.1.4. Y después viene la otra parte que es complicada, que es que una vez que he hecho todas las cuchas, como aquí, que tenemos una instalación de 7.1.4, 7 alre altavoces alrededor tuyo, 4 en techo y el punto 1 del subgrave, ¿no? Pues viene la escucha más importante y por qué digo más importante porque al final es la más escuchada que hay que ser realista que es la escucha binaural que es la de headphones que es lo que Apple le llama el, el spatial audio no pues nada me pongo mis 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 queridos focal me pongo mis headphones y comparo tanto la estéreo como la binaural y claro y ahí os digo uy aquí esto no está funcionando aquí hay una cosa una caja un bombo un, una guitarra una voz entonces pues Hago pequeños ajustes sobre la mezcla 714. Intento, eh, es verdad que intento que no afecte a la 714, porque aquí hay un equilibrio, pero al final, cuando yo pienso en dolvidarme, pienso que estoy entregando varias mezclas. ¿Alguna hay que sacrificar? Alguien se tiene que sacrificar. Entonces, que, eh, si tuviera que poner como una especie de prioridad, claramente va a ser. el, el La vinural es la que tiene la, un poco la prioridad. La porque, que pesa. La que pesa. Pero evidentemente. Si va a destrozar un 714, no. Entonces, tengo que llegar como a compromisos, porque evidentemente el 714 es maravilloso. Es, la, es más, en la escucha... Hay una explicación que a mí me gusta mucho, que es que mientras más alta voz es, más resolución. A nivel de Dolby Atmos. Entonces, claro, la escucha con mayor resolución tiene que funcionar muy bien. Para mí... Pero sí es verdad que la Vino que la va a escuchar mucha gente así también, intento que tenga haga coherencia. Entonces, al final, es un equilibrio. No es que yo de repente hago un mineral increíble y destrozo una sitio No, no, eso no es así, pero, pero pongo prioridades, pongo... Sí, porque al final, a lo mejor dentro, a lo mejor dentro de, de cinco años te digo, oye, ya el, porque el binaural también, una cosa que también la gente lo sepa, es una cosa que también va cambiando con el tiempo. Entonces, claro, yo también hay que tomárselo con cierta relatividad. Cuando, ¿qué, ¿Qué quiero decir cuando digo que va cambiando? Que los algoritmos, el código de binauralización, eh, claro, se va actualizando. Sí, sí. Apple no para de. A medida que van sacando nuevos iPhones, van en el, el Spatial Audio, que es un código que incluye el binaural y una binauralización que hacen ellos para el head tracking, sí, sí. para el movimiento este de la cabeza. Pues claro, lo van actualizando, lo van cambiando. Entonces, claro, al final tampoco es que me puedo volver muy loco porque es una cosa que va cambiando. Sin sí, sí. ni de actualización, y te lo cambian. Claro, entonces al final intento hacer una cosa como que, y, eh, que el, tú cuando estás haciendo el viaje puedes elegir que cada objeto. Cada punto que está flotando en el cubo de ambos, le puedes elegir el, 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 como una metadata, ¿no? Para que lo tenga todo el mundo, de como unos parámetros y los puedes elegir. intento poner parámetros muy intermedios para que se sostengan en el tiempo, claro. Y después, por supuesto, eh, una vez que termino el binaural, vuelvo a escuchar a ver cómo ha afectado a la escucha 714. Y veo si realmente ha afectado mucho o no, poco, intentar llegar a compromisos. Y joder, después la escucha 714 que es muy agradecida. También para que la gente lo entienda por si estamos complicándonos mucho, Atmos yo a veces lo explico como una especie de formato contenedor que contiene muchos objetos y, y a medida que le vas poniendo más altavoces lo puedes escuchar en mayor resolución. Me explico. Si tú vas a un estudio con un 9.1.6, tienes más resolución. Uh -huh. Si vas a un estudio con un 11.1.8, más resolución, es decir, ese movimiento que hace el objeto de, desde sí, sí. delante hacia atrás lo oyes más definido. Es como la frecuencia de muestra. Efectivamente, entonces mientras más alta voz es, más resolución. Que te ponen los binaurales, pues evidentemente estás mm, quitando resolución porque estás intentando simular ese espacio con una binauralización, pero no es, no estás en el espacio. de, de, de... Por poner un poco de, también de detalle, la binauralización, evidentemente, es la conversión. A un, a un formato de dos escuchas que en este caso son los auriculares efectivamente en, en un formato 360 no es un formato estéreo claro eh, es, es el al final es verdad que son dos fuentes es L y R lo que pasa es que han puesto un, un, como un, una binauralización que para, para hablando muy bruto para que todo el mundo lo entienda es como añadir una pequeña reversa para añadir ese, para simular ese espacio ese entorno de trabajo con, mm. con, con que, que tienes muchos altavoces. Es un 714, que es un poco lo mínimo que se recomienda para ser dos Atmos Estabas explicando una cosa que creo que es muy interesante también sobre cuando le imprimes el, el sonido, no porque es algo que, por ejemplo, también en las mezclas, yo, por ejemplo, que trabajo mucho en la electrónica, es algo que, que se busca mucho, porque si nosotros vamos a plataformas de streaming, ¿qué sucede? Que claro, los, los niveles son otros. Claro, pero hay muchos artistas que te dicen, no, no, es que yo quiero... Que esté todo mega comprimido porque la tipología del sonido ya es, es así, el claro. conjunto ya, ya es así. Que luego me lo bajas Poti, cinco o 6 vez. Da igual, da igual. O sea, yo quiero que suene así, es lo que tú decías, ¿no? Imprimir la marca. Claro, es que eso es súper importante. Es decir, por ejemplo, hay una frase de mucho ingenio que dice: hemos acabado con la guerra del Lowness, ¿no? Porque es menos 18 el FK, bueno, la, la medida del Lowness es menos 18. ¿Y qué ocurre? que de ahí no puede subir ya pero es que eso es una cosa y otra cosa la estética porque el mundo de la música tiene esa particularidad que a lo mejor el mundo del, del cine de la televisión etcétera de las series no lo tiene que Dolby tiene unas estéticas o sea la música tiene una estética sí. el urban nadie lo consigue ahora mismo sin sin que esté limitado sin un bombo que esté limitado sin voces que estén en la cara y además voces que han estado comprimidas y después están chocando contra el limitador mucho menos con un bombo pero están chocando entonces esa estética es parte del Además, yo me pongo yo le quito mi, mi entre comillas mi pequeña cadenita de mastering chiquitita de, de, de todas las pistas en los stems lo quito y lo pongo y es que eso y es que es otra estética es otro no. le tengo que añadir un poquito de eso para para que tú tengas la sensación de que te, de que se mantiene como esas, ese sonido que, que es parte que a mí me dicen, oye, no, esto mezclalo como quieras, es parte de... O sea, vamos a hacer algo nuevo, pues estupendo, pues oye, pues, pues, pues venga, oh, ah. vamos a buscar otra estética. Pero es que cinco, o sea nadie entiende el urban, por ejemplo, sin, o la electrónica. La electrónica, bueno, los, los, en estéreo, los LOOF, menos cuatro es como... El, o sea, menos cuatro menos cinco LOOF de apretado oh, de mastering llenado. De integrado es no, como. De integrado menos cuatro es mucho, pero bueno. No, no, pero me refiero que, que, que es como. El, sí, el que... short term, el, el corto. El short term, tú ves que se va a menos cuatro, pero sí, así. Como... Sí, sí, en el hermano va a menos cuatro, pero sí, sin ningún. Sí, sí. En cuanto a, hay como una subida de subida, enter the ball. sí, es que forma parte de la estética. Es parte de la estética y es como, como esa frase que decía Dave Pensado, ¿no? De. Eh, ¿quién, ha ganado, ¿Quién ha ganado en la guerra del lunes? No, no es que ya se perdió la batalla o sea ganó el loan el sí, sí, sí. no hay nada que hablar te quería preguntar también eh, ¿tú cómo ves el futuro justamente del formato del formato, formato de el Dolby Atmos pues mira lo... voy a, te voy a responder esa pregunta con el pasado venga. venga o sea voy a hacer un resumen y así la gente lo entiende un poquito más eh, Dolby Atmos eh, me voy a extender un poco pero ya que venga, estamos, venga. ya que estamos aquí los dos juntos y, y, Dame. y, y, y el café <laughs> a ver Dolbyamos, y ya le respondo, te prometo responder a la pregunta del futuro, ¿no? De esa polémica, ¿no? De qué va a pasar cuando Dolbyamos en la música. Pero, a ver, Dolviamos es un formato que nació para cine ya hace muchísimos años, creo que ya 12 años. O sea, nació para salas de cine. Entonces, el primer Dolviamos, vamos a llamarlo Dolviamos Cinema. Se dieron cuenta, o sea, no es que se dieron cuenta, ya lo tenían pensado, que eh, Dolby Amos se podía usar para después plataformas de streaming, videojuegos, etcétera, pero había que integrar poco a poco la tecnología. Entonces, so, claro, después nació el Dolby Atmos Home. Y dentro de Home tenemos la familia de games, de video games, Después, cinema, otra vez, que sería lo que ves en Netflix. Y después, es music. ¿Qué ha pasado? Que a nivel, tal y como yo lo veo de fuera, como, como, como un espectador ¿no? de la historia de, de este formato, claro, han ido como poco a poco ocupando todas las industrias. Si la industria del entretenimiento la dividimos en tres, que yo siempre pregunto lo mismo, que es eh, mmm, videojuegos, que es la más fuerte, la que más factura, después cine, televisión, series, plataformas de streaming, Netflix, Prime, Disney, y pues la hermana pobre, la música. Entonces, claro, eh, han ido ocupando las otras dos industrias y pues, claro, llega la música. Y en la música han empezado... Eh, Evidentemente con Apple, que ha sido uno de los grandes apoyos y también sí. Tidal, es un punto de inflexión. Ha ¿no? sido un punto de inflexión, evidentemente, Apple ha sido un punto que ha cambiado la industria de la música, pero si nos rebobinamos un poquito para atrás, hay que pensar que realmente cuando viene la se me vino a un compañero, o alguien que me dice, pero es que yo, nadie escucha Dolby Atmos." Yo, "Todo Dios está escuchando Dolby Amos. Es decir, en el momento que tú abres Netflix en tu tele de casa, ya estás escuchando todo en Dolby Amos. Solo que a lo mejor no lo estás escuchando en alta resolución porque no tienes una instalación. Pero todo, ahora mismo, prácticamente o sea, todo, excepto Spotify, YouTube y tu estudio, que está en el con tu tarjetita, con tu Universal Audio o Apoyo, lo que sea, todo está en Dolby. Puede ser un re-render, puede ser un 5.1 antiguo. Tú lo estás oyendo a lo mejor en estéreo, pero bien el, lo que es el contenido. Está todo entero en Dolby. Claro, yo me quedo un poco como diciendo, al final somos un poco, eh, somos Asterix y en el mundo de la música somos los, los que nos quedamos en estéreo y estamos como en nuestro mundo de que todo es estéreo, pero realmente eh, todo Netflix, eh, eh, Prime, Disney, Movistar, toda pues la Champions se retransmite, en Dolby claro, evidentemente a ti te llega, tú reproduces el estéreo, pero Movistar, la plataforma entera, es decir, eh, los cines, cuando vas a un cine estás escuchando el re-render del Dolby Atmos o un 5.1 exclusivo estamos ya rodeados o sea, entonces la realidad entonces claro ahora respondo a la pregunta ¿qué pasa con el futuro? pues yo creo que van a convivir muchísimos años yo creo que va a haber música en Dolby Amos y música en estéreo que es, en un punto la realidad es que Dolby Amos, al tener que hacer las dos mezclas a día de hoy la estéreo y la Dolby Amos, al final es más las grandes producciones las que se pueden permitir el lujo eh, de, de hacer Dolby Atmos, pues sí, no nos engañemos, ahí es una realidad. Es decir, hay muchos proyectos independientes que se van a quedar en el estéreo. Eso es así. Entonces, estamos en un momento de convivencia que yo creo que va a ser largo. Yo creo que va a convivir mucho. Yo creo que también va a depender un poco del género. Por ejemplo, yo vengo de la electrónica. Sí, Entonces, la electrónica, la electrónica, eh, la más de club, o sea, evidentemente donde se consume es, es en la pista. Claro, las pistas están montadas en el estéreo. Entonces, sí que, por ejemplo, lo que comentábamos también hace un rato, creo que se está generando contenido específicamente para... O sea, claro. Entonces ya está pensado en eso, que el consumo sea en formato binaural, que es la gran mayoría, sí. o incluso pues, alguien que tenga una instalación en casa. Hay muchos sistemas de estos, también Home. Claro, hombre, en Home, para que la gente un poco también se haga la idea, al final tienes el clásico 5.1, que yo, me lo, yo tengo una, en Canarias, tengo, mi mujer y yo tenemos una casita y me monté ahí un pequeño cine chiquitito pero hace un montón de años. Claro, yo entro a, a Apple, le doy play y, claro, recibo el re-render 5.1, pero el, las fuentes están, lo olvidamos. Entro en Netflix y también me da un 5.1 sobre tal. Que te compres un 7.1, un poquito te pones más altavoces, eh, los compras en Media Mar, lo reproduce. Que te compres una barra de Dolby que simula reflexiones en las paredes laterales y en el techo, que es como, a ver, es como un 5. 3.1.2 o 5.1.2 probado, y esto lo he visto, pero no lo he probado. Sí, sí, yo los he probado y hay algunos que están mejores y otros peores, como todos. Que la sensación no es tan fina. Y, pero ya estás está escuchando un Dolby Atmos. Que, ya, o sea, tienen muchas soluciones y, por ejemplo, las teles ahora, muchas vienen físicamente, tienen varios altavoces, entonces, Simulan a lo mejor no es un Dolby con mucha resolución, pero es más que un 2.0, que es un estéreo de toda la vida. Mucho más. Entonces, claro, la historia es que, que es un poco lo que te explota la cabeza: es que mezclar en dos, o sea, el contenido y el número de altavoces se separa. Que es un poco. Claro. si Tú siempre has mezclado para L y R. ¿no? Tú, tú estás componiendo, esto lo voy a poner en L. Por ejemplo, una guitarra, esta la pongo en L haciendo un ritmo, y esta la pongo en R haciendo otro ritmo o el mismo. Entonces, ese concepto se rompe, no Atmos tú haces la mezcla que eso se va a reproducir en un montón de tipos de sistemas de monitorización. Puede ser eh, lo que te digo, barras de Dolby, puede ser un 5.1 antiguo, un 7.1, un 7.1.4 que te lo compras más caro, te compras más altavoces. Es que se separa, se separa. Entonces, eso es un poco la como la el momento de... ¿eh? ¿Cómo es esto? Bueno... Eh... Cerrando un poco el tema de Atmos, vamos a hablar ahora un poco también de algo que en los últimos tiempos, la verdad es que con gran cantidad de compañeros con los que estoy hablando, es un tema de, de discusión o de, o de diálogo, que es sobre la aplicación de la inteligencia artificial dentro del mundo de la música y el sonido. Porque parece que en los últimos tiempos, en estos últimos meses, sí que han aparecido un montón de, de aplicaciones que tiran un poco más hacia el mundo de la música, pero dentro del mundo del sonido, por ejemplo, yo hace tiempo que, que estoy empleando herramientas que justamente están basadas en inteligencia artificial. Claro. Entonces, ¿cuál es tu punto de vista al respecto? <laughs> Hombre, yo creo que, el, que las tenemos que incorporar. Que al final, es un poco como lo de Dolby, ¿no? Pues aquí lo mismo. Al final acabarán siendo. A mí algunos me han ayudado mucho. O sea, mira, por ejemplo, eh, los asistentes estos virtuales, o los asistentes Intel, o lo que sea, eh, toda, toda la gama de isótope. A mí me parecía fascinante ahí concretamente dos plugins, que uno es uno los Ozone, que es muy famoso, y el Neutron. Eh, tienen funciones espectaculares. ¿Qué ocurre? Que al final yo creo que tú eres el que tienes que dirigirlo. Claro. Es decir, te doy un ejemplo. Yo, yo he hecho lo del de nuevo Ozone, creo que se llama el 11. Tú le puedes dar play en la zona más fuerte de, de tu mezcla, le das play y él te da como una recomendación de punto de partida, hace un análisis y bueno. Para la gente que no lo sepa, la inteligencia artificial se basa básicamente en patrones. Ellos analizan muchísimos patrones y sacan conclusiones. Entonces, muchos de esos patrones están puestos dentro de los zones, analiza un poco tu música y te dice el estilo que cree que es y una recomendación que te da. Yo me he sorprendido porque me he puesto, o sea, soy un poco frío y me pongo a investigar todo eso y hago muchas pruebas. De, y, y uno de los valores que, que, que aluciné es que el último, que es el maximizer, que es el limitador final, te da como una propuesta de, de ganancia final, ¿no? Entre comillas, todos trabajan como en ganancia unitaria, todos, para los que no lo sepan, el Ozone tiene como módulos que pueden ser eh, compresor, EQ. Eh, aper, EQ, apertura en estéreo, etcétera, procesadores, todos trabajan como en ganancia unitaria y al final el limitador es el que da... El punch, el, el último ya ganancia final, ¿no? El gain que tú le das final. Y la verdad es que se parece, o sea, yo hago la prueba de, yo masterizo un poco como creo que tiene que hacerse sí y después digo bueno eso lo tengo a un lado duplico como la cadena de máster y digo a ver qué me dice lo lanzo jo, y a veces me sorprende porque está la, hay ganancias que la que ha puesto la misma que yo o sea que te quiero decir que está muy bien calculado y después hay cosas que lo ha hecho y es un auténtico horror. o sea es como pero qué has hecho o sea brillantísimo o durísimo o, o entonces sea, creo que al final te puedes aprovechar de esas herramientas pero eres tú el que termina dándole no solo el toque, sino el criterio. Entonces, claro, yo, yo sí que lo veo como una herramienta más. Es más, lo veo como un cambio cada vez más de oficio a una nueva época. Yo siempre hablo un poco de la A mí me encanta toda la historia de, de, de todos los ingenieros de mezcla y de mastering. Y creo que estamos entrando en una nueva época, pero clarísimamente. Es más, hay cosas que son espectaculares. Mira, por ejemplo, hay una, hay una función del, dentro de los zones. Que es el EQ Match. Uh -huh. Y Fafilter lo tenía, o sea, ha habido muchos asistentes que han empezado. Pero es que el EQ Match me alucina lo bien que lo hace en Ozone, O sea, es más, yo le hago pruebas en plan. Un poco cabrón, en plan. Venga, vamos a putear Sí, sí, hago una curva ahí con un Fafilter Pro Q3. Quito, subo grave, quito agudo. pero quito medio, subo agudo. Eh, 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 y digo, a ver si descubre ver. la curva que he hecho con el Fafilter Procure es 3 que hago una curva ahí un poco rara, análisis tal y, y, y el, joder, lo hace súper bien. A ver, tampoco es que esto, yo esté descubriendo, o sea, que Peña haya descubierto la pólvora porque bueno, lo que se llama técnicamente es una función de transferencia, se hacen un análisis antes y después y sacan conclusiones, pero lo hace muy bien, porque yo he probado muchas estas a, a tiempo atrás. ¿Y esto para qué sirve, no? En el día a día, en alguien que nos esté viendo. Pues, por ejemplo, para aprender. Tú tienes una guitarra que te encanta. Unas acústicas que te encantan, una D28 de, una de, de Martin, es maravillosa, y de repente tú tienes, consigues una Martin, pones el micrófono, tocas y no te acaba de sonar igual, oye, pues extraelo con el Aja y después con el EQ Match y analízala. Y después otro plugin que, que está revolucionando, que poco a poco resuena todo ese, es el Neutro. O sea, piensa que Neutron tiene un módulo dentro de la cista que, que saca de esos patrones, como la inteligencia... Lo ¿Puedes cual, explicar un poco qué es Neutron? O sea, ah, sí, sí, lo explico, lo explico. Sí, sí, Neutron es un plugin disótope, ¿vale? Que básicamente es un todo en uno. O sea, puedes hacer todo. Es decir, tiene también módulos, puedes ecualizar, comprimir, eh, exp expansores, tiene todos los tipos... Los procesadores conocemos, limitador, incorpora un pequeño limitador que viene de los zones lo tiene incorporado el módulo de salida, pero también es un asistente virtual que tú le das una pista, por ejemplo, una voz, ¿no? Tú le das play, lo pones encima y él te saca una curva y te la rec y te recomienda. O Se tiene una pantalla como de recomendación de asistente, con un porcentaje que puedas aplicar esa recomendación, o ya te vas a los módulos donde tienes más control técnico claro. de todo eso. Pero es que una cosa que me pareció muy bestia que han, que, han, que han incorporado es que tú te vas al asistente y puedes cargar un audio externo que esto ya es maravilloso, o sea, tú le das más, se abre un navegador y dices, a ver, esta acústica que está en este disco que me encanta, que a lo mejor esa acústica la has extraído con una herramienta de inteligencia artificial de una, de una web, o sea, es que es una revolución. O sea, me gusta y entonces me da la curva. que me ha pasado a mí muchas veces? Que muchas veces sido y otras veces no. Entonces, claro, ahí está el factor humano. O si sea, tú tienes que tener criterio, oído y experiencia para saber un poco ver. Pero claro, ¿qué, qué, 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 ¿qué ocurre? Que todo este tipo de herramientas son impresionantes y son también impresionantes para aprender. por pues dice, oye, yo creo que lo que han hecho aquí, por ejemplo, típica cosa de bombos y cajas que quieres de la megaproducción famosa, quieres ese bombo y esa caja. Pues tú extraes la caja, la cargas en neutro, neutro te, te dice la, la curva de, de todo. La textura, la sonoridad, distorsión, tiene un módulo de distorsión que creo que viene del Trash, que es otro, es otro plugin de Soto. Creo que estaba gratuito. Sí, es verdad, creo que estaban haciendo una campaña. Claro, eso es una revolución, que la gente, claro, alguien puede de fuera pensar, ah, oh, pues entonces yo me hago un disco copiando todo. Pues un error, un grave error, porque al final un disco te gusta porque tiene personalidad. Un gran álbum lo que tiene es que tiene una personalidad muy grande. Entonces, es mejor que busques una personalidad artística antes que empezar a copiar. Pero cre creo que son herramientas muy buenas para, a lo mejor, una cosa puntual o de aprendizaje. Yo creo que es importante el, siente el contexto. ¿no? Sí. Porque es algo que a veces también se pierde el foco. No, yo quiero copiar o quiero la caja como aquello. Ya, pero dentro de tu, dentro de tu obra, ¿eso funciona? Cada claro, vez es que está un poco la... el, sonido, el sonido final de la mezcla o del máster. O sea. Si yo cojo un track de este estilo, de este artista, de este al final de un ingeniero de mezcla y más bien que haya realizado eso, claro, esto aplica a mi producto. O sea, claro. Entonces, ahí es donde está lo que tú dices, ¿no? El factor humano, el, de, el determinar, incluso. Yo creo que también es muy útil como punto de partida. O sea, como es, es igual que yo explico siempre lo mismo también con los presets. Sí. O sea, un preset puede ser útil sí. como punto de partida, ¿no? Para a partir de ahí, pasa que claro, tienes que saber qué tienes que tocar. ¿Para, qué? para que efectivamente para eso llegue es que ahí viene el, la problemática no si tú tiras de un preset está muy bien pero es un punto de partida que si te vas agarrando constantemente a los presets y por ejemplo el neutron que es que puede copiar cualquier sonido eh, tú vas matando toda tu personalidad todo tu aire o sea todo el rollo que tú le das y por eso entramos en una en una época del mezclador que para mí incluso es más peligrosa en el sentido de, de, de que puedo, to, es decir, Lam, por ejemplo hay un debate muy grande de que la, la música urbana muchas son igual, o la electrónica son igual, o el rock ahora está sonando todo el mundo igual claro, si tú quieres distinguir pues vas a tener que usar muy bien los asistentes virtuales porque, porque joder, te pueden ayudar, entonces ahí viene el, el, realmente el, el saber usarlo para tú sacar un producto artístico con una coherencia y con un peso grande e importante. Ahora una pregunta porque <laughs> yo recuerdo eh, haber utilizado Neutron en, en una escuela en la que trabajaba, eh, era uno de los, de los módulos que se tocaban, y yo quiero recordar que una de las cosas que me llamó la atención era que tú podías insertar, que esto hay varios sistemas que lo hacen, tú podías insertar eh, distintas instancias dentro de distintas pistas, e incluso el sistema lo que hace es eh, hacer una lectura entre ellos, o sea, cómo interactúan los sistemas entre ellos, o sea, cómo interactúan las pistas entre ellas. Claro, esto me lleva a una pregunta. El futuro del mezclador. Sí. Claro, porque al final tú insertas estos, estos módulos dentro de, de tus pistas y el sistema inteligentemente te va a lanzar una mezcla. ¿Tú crees que el futuro del mezclador...? Yo creo que en parte sí. O sea, yo creo que, o sea, tendrás que, un poco lo decía antes, tendrás convivir. que incorporar, tendrás que convivir con eso, decir, mmm, está ahí, va a estar, y muchas veces ayuda. Yo uso Neutron, o sea, yo soy una persona que, que, que de repente te usa un Pultec de Universal Audio, por ejemplo, que suena muy bonito, o el canal de el de Brainwork, que me encanta, uh -huh. el G, el 9000, el 4000 antiguo, que suena un poquito más oscuro, pero me encanta también, eh, pero de repente en el mismo canal de CCL, si tengo que poner después un neutron para la herramienta de distorsión o de, o, o de ecualización, es que cero problema, cero drama. El tema que yo lo que veo más complicado en la curva de aprendizaje de alguien que empieza es entender los orígenes de cada cosa. Porque cuando entiendes el origen, vas menos perdido, vas más al grano. Claro, puedes atacar. ¿no? Puedes atacar bien, es decir, cuando tú, una mezcla en el fondo. Es mm, entender la estética desde un prisma muy lejano para después atacarlo muy cercano. Eh, dicho de otra manera, eh, tú nunca puedes mezclar pensando en detalle, porque nadie lo va a ir en detalle, nadie en el sentido abstracto. Es decir, tú tienes que pensar en el público en general y que eso se sienta bien, que la caja se oiga bien, el bombo se oiga bien, las guitarras, la voz o el teclado o lo que sea, so se sienta bien, camine bien musicalmente. Entonces, un mezclador para mí, un mezclador bueno, está pensando en música y está pensando en el público en general. Yo mezclo para, para la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre? Que eh, el... tú te puedes perder por el camino e irte a, hacia el detalle o, 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 el, o el típico fallo de que, como tienes unas altavoces que tienen una curva X, al final estás mezclando increíble para tu estudio, pero después lo sacas fuera y no suena bien. ¿Por qué? Porque al final estás mezclando para una curva, ¿no? por decir, una curva de ecualización y una y una acústica de un entorno, entonces tienes que mezclar más pensando en genérico, y eso es un poco el... llegar a ese nivel es un poquito más difícil para, para la gente que empieza a mezclar, no que está más abajo, ¿no? que está empezando ¿no? por decirlo de alguna manera y, y ahí las herramientas son maravillosas porque un chaval, por ejemplo, cuando yo empecé para yo sacar una caja que sonara igual que un disco de Bruce Sprinting que era una referencia del 90 era dificilísimo ahora es que le das a Neutron, te sacas la curva, abres un trigger y boom, ya la tienes. Bueno, partiendo de la base de cuando tú empezaste, si querías un, un módulo de distorsión, tienes que comprarte. Eso, una distorsión. Si querías un delay, tienes que comprar o un, ¿Un bot de efectos o un delay. No, y, 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 y aparte que, había que ten teníamos uno externo y cuando, no estaban, cuando ya llegaron los plugins, que yo ya, yo ya empecé ya con el Pro Tools un poquito más avanzado, no lo no, cogí tan, tan primigenio. El, los productos había uno, dos, delay, o sea, lo que había era eso, o sea, tú búscate la vida y... Ahora, para mí es un exceso de plugins. Sí, hombre, lo que hay ahora es un exceso de plugins y un exceso de información, de la cual una es buena y la otra claro. para mí no tanto. Porque al final, como persona que se dedica a esto, yo evalúo y digo, wow, esto que están diciendo está súper fuera porque... ¿Qué sí, está... Entiendo el origen, pero se se, se ha ido por un, unos derroteros que no que no van a ningún lado. Entonces. Es que. Por eso es importante, por eso vuelvo, lo conecto, lo del origen, lo conecto con las máquinas. Entender un Pultec, entender un, por ejemplo, un Manley Barimu, que lo tienes en el Universal Audio. Entender cómo funciona el origen, la textura que te da yo creo que es importante para mí es importante, porque al final, te doy un ejemplo. Eh, oye, quiero una compresión dulce, suave, que me controle, pero que no sea súper agresiva. No quiero un 1176, que, 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 que oiga el bombeo en plugin. Oye, pues vete un Fairchild, vete un Mali Barimu, vete un, hasta cierto punto un LA2A. Entonces, claro, y al final entiendes que hay como familias, y además, incluso en el medio electrónico analógico, vienen. Hay como familias, no hay, hay épocas de eh, válvulas y transformadores, épocas más de transistor, épocas de integrados, que son circuitos integrados, la SSL es una mesa que está hecha en circuitos integrados y después eso todo evolucionó al micro SMD y los, y los micro integra integrados. Entonces, claro, si entiendes un poquito ya te puedes poco manejar incluso una cosa muy sencilla. Um, tú, tú te imaginas que estás haciendo un disco de rock, de, te gusta Muse, no, la banda está Muse. Y, y de repente dice: Joder, esto lo ha mezclado Chris Lorelgi, ¿no? Que este famoso ingeniero que tiene un montón de plugins, que todo el mundo lo conoce por los plugins. Eh, eh, joder, pues joder, ese hombre lo ha mezclado en una SSL. Pues, oye, ya sabiendo eso, vas a coger una simulación de SSL, una simulación de, su, de un compresor, de su compresor, porque lo tiene todo un plugin él. Con lo que, joder. Son puntos de partida para conseguir... Para llegar a ese punto. Así. Para llegar a ese punto. Pero hay un poco lo que yo veo es que lo tienes que un poco entender. Un poco lo que yo... Claro. No, al final lo que hemos comentado creo que durante, durante esta parte de la entrevista. O sea, son herramientas que nos van a ayudar, nos van a facilitar las cosas. Sí. Pero evidentemente tiene que haber un factor humano o una persona que sea la que me organice un poco todo. Y evidentemente para que eso tenga una identidad. ¿no? Si no de otra manera, pues... Hay muchos sistemas también de masterización que son sistemas automáticos, tú le lanzas el audio. Claro. Pero claro, al final... A mí me recuerda un poco eso cuando estaba con... Pues con, con ingenieros más clásicos que, que tenían su manera de trabajar y, y no habían hecho la adaptación al Pro Tools, ¿no? Pues estamos otra vez... Para mí estamos en una nueva época. Estamos entrando, ya, ya estamos dentro, y estamos en una nueva fase, en un nuevo oficio. Es decir, que antes un... Un mezclador era una persona que estaba en un estudio muy grande con una SCS o una NIV y trabajaba ahí y después iba a su casa y ya está. Ahora los estudios de los mezcladores están normalmente en sus casas. A, a su vez, lo que entregan ya no está mezclado en un gran estudio, no está grabado en un gran estudio. Está, eh, con buenos micros, buenos previos, pensado con, por otro ingeniero, no. a los guitarrista se graba sus cosas. ¿Que coincida que es buen ingeniero el propio guitarrista? Pues ojalá. Pero puede ser que sí, puede ser que no. El batería lo mismo. Entonces, claro, al final tú unes. Y claro, para mí, uno de los cambios grandes de la industria fue cuando empezamos a hacer eh, homo, homogéneo No sé cómo decirlo. Nuestro oficio se convirtió en arreglar el marrón de otro sitio <laughs> y conseguir que, parecer que aquello se nace bien. Organizar el trabajo del resto. Sí, yo, yo me acuerdo ese cambio de, del 2000 y poco al ya 2010, que, o por ahí, 2010, 2012. Que ya realmente ya lo que me traían no estaba bien grabado. Es decir, cuando tú te llevas toda la vida grabando con un 47, un 67, un previo, bueno, un NIF un Milenio, una cosa así original, y lo pasas por un compresor a válvulas súper dulce, claro, aquello suena y gloria. Y tú te encargabas de que eso sonara bien y el guitarrista de tocar bien. Cuando de ahí saltas a, oye, ya lo grabé en casa, pero como no hay dinero, como nos estamos ahorrando, me llega esa guitarra o ese teclado o lo que sea y que claro, suena a rayos. Pero la referencia sigue siendo un gran disco. Eso es claro. Y al final, yo dije, pero si es que al final mi trabajo es, es arreglar cosas. Entonces, empezó, hubo como un cambio ahí en la industria. Eso sub, se aumentó con la pandemia. Ahí ya fue sí. todo el mundo, el boom de los home studios. Yo creo que todas las tiendas toman, estaba feliz. <laughs> y Sweetwater y todas estas empresas estaban muy felices. Porque todo el mundo... No paraban de vender. ¿sabes? No paraban de vender y de enviar transportistas y... Amazon y todo eso, todo el mundo feliz. Y claro, y todo el mundo se montó en un home studio y todo el mundo, claro. Yo recibido ya puedo contar muchas historias, incluso grandes artistas que se montaron al estudio para salvar el disco, se grababan la voz, me lo mandaban y madre mía, pero es que tú pusiste pues, el micro al revés. O sea, ¿cómo lo, Claro, entonces tú ahí tenías que hacer. Cambiaron la polaridad del cine, Sí, sí, o, o yo qué sé, la cápsula, lo puse en cardíaco y le dio la vuelta porque. No, no o, sea, ¿eh? porque, o sea, es como. Claro, no, no son técnicos, son, son artistas o son músicos. Y entonces, eso fue, esa época fue bastante loca y para mí ahí ya fue el asentamiento del, de, de esa época del ciclador sí. que se dedica a, a, a mezclar cosas que vienen de todos sitios y darle una estética propia, un, para que parece que han grabado todos en un estudio. Y esa época no tiene nada que ver con la anterior, y la anterior con la otra, y con la otra. Bueno, yo siempre digo que hay como, video, como cinco, cinco fases, si empiezas a analizarlo históricamente. Y ahora entramos, para mí entramos en la sexta, que es con ya con, la, con los asistentes y con las guías, que ya es otra época. Ya, forman parte, sí, forman parte de nuestro día a día. Forman otra parte de nuestro día a día, porque además ahora eh, no solo es que a lo mejor cada uno graba en su casa, sino que hay una serie de exigencias por parte de la industria y por parte de los productores de que yo quiero sonar así. Y claro, eh, lo que están enviados es que no tienen nada que ver, pero no, no es que estén mal grabados, sino es que ya directamente no tienen nada que ver. Claro, un, un asistente virtual que te puede ayudar a conseguir ese sonido... Y claro, te ha hecho la mitad del trabajo. Te ha hecho la mitad del trabajo y pues ya tú sigues, te, te, terminas como de darle el detalle. No te sale. Y entonces, claro, eso ya no tiene nada que ver con mezclar, o sea, grabar en un magnetofono o en un Pro Tools y mezclar en una mesa analógica. Es que son, sí, son. oficios distintos. Sí. O sea, es como, como construir guitarras, pues una es una acústica y otra es una eléctrica. O sea, son oficios distintos entonces creo que estamos entrando en esa época no sé si has probado, entiendo eh, porque hay también muchas herramientas que, que están basadas en, para la producción directamente de inteligencia artificial no sé si has probado alguna sí, he probado muy poquito ¿eh? porque como estoy más en el, el, tanto en la mezcla o sea, muy especializado en la mezcla y en la producción pero más clásica eh, no, 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 he, he probado algunas no, no yo he probado, bueno, probado algunas algunas por curiosidad evidentemente sí y otras que realmente me han llamado la atención. O sea, yo también he comentado con varios compañeros, hay algunas herramientas, como por ejemplo Kitsch, que te permite con el tema de las voces. Sí, eso es una pasada. Es una pasada, o sea, para, para hacer una demo, o para, sí. para, para unas segundas voces. O sea, es brutal. Tú le cantas al sistema, el sistema refleja esa información. Te detecta te, tus patrones vocales y... Y con la gran ventaja de que aparte, si quieres, puedes entrenarle una voz. O sea... Sí, sí, eso... No, no, yo también me he quedado loco y vuelvo otra vez. Es decir, el oficio de, de productor está otra vez... Sí, dando la vuelta. Dando la vuelta como el de mezclador, como, como, como el de... O sea, está evolucionando gracias a la tecnología y, y hay que estar ahí. Y, y, y joder, lo de entrenamiento vocales, o sea... Es que, joder, es más, quieren cambiar la letra. Sí. Oh, esta palabra es que no me acaba de gustar. La cambias tú, Una. lo pones y tal. Otro debate sería... ¿Hasta qué punto se pierde personalidad? ¿Hasta qué punto.? Eso es otro debate, ¿no? Pero, pero las herramientas están ahí y yo creo que ahí está la clave. Hay que saber usarlas un poco como el debate de, de las personas con un poquito más de edad que se quejan de todo, tiene autotune. Claro, y yo, y yo siempre digo: ¿es que la música urbana tiene autotune y suena fatal? Y, no sé qué? y yo pienso, no me van a de decir la verdad. El 99,9% de lo que es tiene autotune. Hasta el señor que hace música rock clásico, el cantautor también ha puesto autotune. Autotune o el sistema que sea. O me lo dan o el wave, lo, lo, lo que quieran. Pero todos siempre han corregido una palabrita, alguna cosa. Entonces, claro, el tema es cómo usas la herramienta. Claro. Si la herramienta la usas como un elemento creativo para crear efectos, como en el Urban, pues ok. Ahora, que, que la usas de una manera más correctiva, más sutil, ok, pero poco, es un poco como lo de Dolby, ¿no? Con lo que te decía que está quien critica Dolby y al final está todo el día viendo Dolby pero no lo sabe. O oh, hay gente que escucha, el, está con el iPhone puesto en el Space del audio y, y no sabe ni siquiera que está escuchando. Sí, él lo tiene así apretado, él lo escucha con sus AirPods y está feliz y, Listo. y no sabe ni lo que está escuchando. O sea, que llega un momento que la tecnología ha evolucionado tanto que ya no sabes. Entonces estamos un poco en ese punto ahora mismo. Por último, para finalizar la entrevista, es una lástima, <laughs> Es una lástima. Tenemos que. Vamos a tener que hacer. Bueno, hay que ser varios capítulos. <laughs> hay que hacer varias capítulos. Eh, me gustaría que nos explicaras algunos algunos tips, ¿no? Eh, de mezcla, de mastering, de. incluso de formato de olvidadmos. Yo tengo una pregunta que así me he durante. Porque, por ejemplo, cuando tú estás realizando una mezcla en formato de olvidadmos en formato binaural, la percepción de la parte superior. Es así un poco. Es difusa. Sí. Sí, o sea. Yo esto lo he hecho, o sea, se lo recomiendo a los que quieran un poco introducirse en el mundo de Dolby Atmos. Entonces, claro, tú te pones un. Yo siempre digo: tomen un objeto, una pista, una guitarra, un teclado, una voz, y pasen por todos lados y suban arriba. Y verán que, como en cada esquinita, hay como un pequeño cambio. Y a medida que te acercas hacia el centro, ese cambio o sea, desaparece esa, esa espacialidad y es como más frontal. Y si tú subes, pues tienes como la sensación de que viene como de arriba, es como una difusión. Que yo creo que le irán mejorando ese algoritmo, evidentemente, pero, pero sí, no es una cosa... Si sí, no, no. O sea, tú me dices, oye, pero es espectacular... No, no, no lo llamaría espectacular, pero sí lo llamo funcional. Si sí, no es muy definido, pero hace su función. Efectivamente. Y cuéntanos, ¿algunas... <laughs> ¿Algún tip? Eh, claro, ya que tenemos aquí, habrá que aprovechar. Pues mira, voy a dar un tip que es el, el tip de los dos altavoces. Venga, Yo el, toda la vida en los estudios, siempre tuvimos dos, dos altavoces, dos parejitas. Muchas veces era la NS10 y la Yanelec, la NS10 y la Dinaudio, la tal y la tal. Yo uso mucho eh... dos parejas de altavoces. Y, y cuando la gente me dice, claro, porque la gente es como que ahorra mucho dinero en un Home Study y ahorra para tener dos buenos altavoces. Para mí me gusta mucho cambiar to constantemente. Porque al final, cuando las grandes mezclas que yo tengo como referencia o que me gustan, al final están tan bien marcadas que sobreviven a cualquier altavoz. Y entonces llega un momento, incluso, que si son dos buenos altavoces, yo que sé, un buen Dinaudio y un buen o un buen Focal y Dinaudio, tú cambias de uno a otro y la mezcla notas es que ha cambiado un poco porque ha cambiado, evidentemente ha cambiado físicamente el altavoz pero se mantiene y cuando llega ese momento en el que prácticamente son iguales en los dos es cuando la mezcla ya la tienes terminada entonces para mí muy importante evidentemente una cosa es el altavoz este pequeño malo yo qué sé un lo-fi una cosa un avantón o alguna sea, cosa estas chiquititas que, que es para chequear cómo suena en la cocina en una radio en un móvil y otras cosas son joder dos buenos un Genelec y un Foca, o sea, dos buenos altavoces. Me gusta mucho cambiar de uno a otro. Yo cambio constantemente, es más, un rato estoy mezclando en uno, un rato en otro, porque al final mezclo para mucha gente, no mezclo para un altavoz. Entonces, yo si, si pueden, ahorrar un poquito y tener una parejita. Y yo y una yo, buena yo. sección de bonita altavoz para ir cambiando. Y claro. evidentemente, claro, mucha gente se monta Universal Audio, la ruedita dos, y se acabó. Pues intenten, si van a mezclar, intenten tener una parejita. Vale, sí, sí, importante. ¿Y alguna cosa, algún tip que nos puedas eh, decir para formato de Y ¿Para formato de olvidamos? Pues cuidado con volverse loco con los movimientos. Ejemplo, voy a dar un ejemplito que, 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 que a veces la gente me contrata un poco de consulting, de oye, ¿te puedo tratar y me enseña. Eh, te, doy un, te mando un Dolby y, y hazme un quality control, ¿no? Como el que hacen las discográficas, ¿no? pues. Me lo puedes hacer antes de enviarlo para ver si lo he hecho bien, ¿no? Porque están empezando. Entonces, uno de los tips que yo daría así grande es que en binaural, un barrido así, me imagínate este, un barrido circular, ¿no? Que tú te el cubo, estás un objeto y estás dando vueltas. Claro, fuera es divertido. En binaural es un ping-pong. Claro. Sí. Con su pequeño facing de cuando va para atrás y para adelante, con su pequeño movimiento, pero en binaural es un cling. 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 Es un poco. marea mucho. Entonces, cuidado con abusar de esos efectos. Una cosa divertida hacen fin y ya está. Eso está bien, es un movimiento. Pero hay que cuidar bien los movimientos locos de Atmos. Cuidarlos un poquito. Que Atmos es una herramienta muy. joder, formato maravilloso. Pero cuidado con volver loca a la gente. Tengo otra pregunta. Mira, ¿eh, ¿has hecho alguna vez alguna mezcla en la cual, por ejemplo, estás trabajando, digamos, la mezcla en estéreo y algún elemento en concreto en formato binaural? O sea, en estéreo y algún elemento me lo hayan mandado en, ¿En formato binaural. Sí, yo recuerdo una vez que un sintetizador. Estaba todo bineuralizado, tenía toda la codificación y me pidieron que la integrara dentro de, dentro de la mezcla porque querían como ese efecto de que de repente si alguien lo está escuchando con un casco se moviera y tal. Sí, sí, sí. Joder, está guay. Eso es una no herramienta artística. Había, no me acuerdo qué tema había, que el otro día estaba con un equipo de gente que, que, el, que me decían que había un tema que, que habían metido como un grito o una puerta o algo, en bineural en una parada. Entonces, claro, imagínate, está el tema sonando para... Oye, son de una puerta que detrás como detrás y después vuelve la música fue como y lo habían integrado en un, eh, en un en un track estéreo claro que te lo pones con casco y oye esa parte estaba ya en binaural el tema está que cuando tú lo escuchas en monitores eh, claro la percepción no es exactamente igual claro o sea, es que una cosa es LR monitorado que, que es todo posición clásica otra cosa ya no tiene nada que ver el escritur 1.4 de Dolby Atmos y ya binaural es otra vez otra manera de escuchar pero bueno, yo creo que la, al final la clave eh, es, si mezclasando olvidamos, pensar para todos los formatos. Es decir, bueno, voy a buscar algo coherente en todos los formatos. Buscar el compromiso para que en todos los lugares sí. sea coherente. Claro, lo, lo más duro a lo mejor para un artista que lleva toda la vida mezclando en estéreo es de que, claro, para el artista era ese el máster que era sagrado. Es decir, hacíamos las correcciones finales, Uf, ya tenemos el máster, es sagrado. Claro, en Dolbyamos te rompo un poco los esquemas porque. Eh, ¿Cuál es el, el máster.? Claro, ¿Cuál escuchas? ¿Cuál escuchas? ¿El, el binaural, el 714, Oye, yo en caja tengo un 5.1, pues escúchalo un 5.1. Ya, pero es que. ¿Tengo que dar la decisión con mi 5.1? Porque sí. Entonces ahí viene un poco. Pero bueno, es, es, es poco a poco. Al final estamos en una nueva época y, y es lo que hay, como te decía antes. Es un formato que nos está rodeando por todos lados, porque al final, en, tu, en Netflix, en Prime, en, en todas las plataformas que tú estás accediendo, ya en, Están tirando de ahí. Están tirando, ya quedan nada. que Somos Asterix y Obelix. Pues nada, ha sido un auténtico placer, Luis, eh, haber contado con tu presencia, en este caso ya físicamente. Bien. Y sobre todo con tu conocimiento y con tu, con tu amabilidad. Así que nada, muchas gracias y, bueno, como siempre, ya sabéis, el formato es, es YouTube, así que suscribiros, campanita, dejarle <laughs> comentarios y preguntas a Luis, ¿vale? Que yo sé que él tiene mucho tiempo libre. Sí. Esto, sí. Y se conectará para responderos. Bueno, muchas gracias, Luis. Nada, gracias, Julia